Hace poco, sin embargo, una persona que se identificó como el hermano de Fabián Flores se comunicó telefónicamente con el padre de Matute Jones y le dijo que la versión era falsa. Es más, que Carabineros lo había presionado para declararse culpable. Pidieron entonces perdón a la familia por el dolor causado. Sin embargo, 15 minutos después, el mismo Fabián Flores llamó a Jorge Matute Matute y no solo se declaró culpable, sino que también le entregó una serie de antecedentes que vuelven a inculpar al dueño de la discoteca, Bruno Betanzo. Como usted bien dice, a los 15 minutos de haber terminado la conversación con el hermano de este joven, me llama Fabián Flores Silva, el cual se identifica, le pido alguna identificación para saber si era él o no. Me dice que el número mío lo consigo a través de su hermano, me da la dirección de su familia, que por lo que he chequeado corresponde, la cual ratifica todo lo que hemos escuchado por los medios de comunicación, donde él efectivamente participó en la golpiza y el crimen de mi hijo. Está solo, sin resguardo, y que el trato que él había hecho con Carabineros en Valdivia, para declarar esto, era que esto fuera sigilosamente mantenido en reserva para cuidar de su integridad y presentarse ante los tribunales.